Vamos empezando, la verdad, pues ha cambiado mucho, la verdad, se siente uno duro, está en pretemporada, tenemos una semana trabajando los muchachos y creo que este tipo de partidos nos ayudan bastante pues, para lo que se viene en el torneo. Y siempre es complicado, ¿no? Siempre es estar ahí cerca, siempre es estar trabajando lo que haces en la pretemporada y pues tratando de ayudar a los muchachos, ¿no? También creo que les sirve a ellos por las competencias que se les avecinan y pues bueno, que nos sirva a los dos, ¿no? Así es esto. Claro, sí, te digo, tenemos una semana, bueno, es fútbol, ¿no? Y creo que no tiene idiomas ni nacionalidades, al contrario, se juega en un mismo campo con los mismos jugadores y creo que pues, los muchachos me recibieron bien, ¿no? Se ha acoplado bien el equipo, se han hecho bien las cosas. Nos falta mucho por trabajar, viene la etapa de playa y creo que pues eso hay que aprovecharlo, hay que trabajar al máximo pues para lo que viene, que es un buen inicio de torneo y sabemos que nos toca de visita, entonces hay que aprovechar y hacer bien las cosas. Siempre, siempre. Uno viene con los sueños, con la motivación, ¿no? Yo siempre se los digo a los compañeros, los años, los equipos que uno ya tiene se quedan en el pasado, ¿no? Lo que importa es lo que haces ahorita y tomarlo con humildad, con responsabilidad, aportar a los muchachos y siempre, siempre ser honesto con tu trabajo. Entonces, yo estoy agradecido con el profe Tico, con Don Mario, con la directiva por la oportunidad y pues ahora a trabajar, ¿no? Ahora Iztapa futuro y presente y contento.